cogido por mi culpa. Tranquilo. Lo siento. Tranquilo, tranquilo, Marcos. Estoy bien, tranquilo. Has visto la cinta, ¿no? ¿Por qué no me lo dijiste? Ya tendremos tiempo de hablar de eso, ¿vale? Ya tendremos tiempo de hablar de todo. Pero ahora tenemos que salir de aquí, ¿me oyes? Este sitio ya no es seguro para vosotros. Héctor, no podemos irnos de aquí así sin más. ¿Qué va a pasar con esos cabrones? Tranquilo. Van a pagar por lo que os han hecho. Te lo prometo. No, no, es que no me entiendes. Están matando alumnos. No sabías. Héctor, lo de Susana no fue un suicidio. Eso fue un asesinato. La mataron ellos. Y al sobrino del guardabosques también. Y a Nacho, el novio de Vicky. Nacho se murió en sus brazos. ¿Pero qué estás diciendo? Creemos que les inyectaron un virus. Porque todos tenían los mismos síntomas. Empezaron sangrando por la nariz, luego se quedaron ciegos. En menos de 48 horas estaban muertos. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Porque llevo todo el curso espiándoles. Te puedo contar cualquier cosa sobre ellos. ¿Y sabes también por qué mataron a tus padres? Papá y mamá están vivos. Los cuerpos que enterramos no eran los suyos. A mamá la tuvieron un tiempo los pasaditos. Ahora no sé dónde está. Está viva. Mi hermana está viva. Ha estado aquí. Todo el tiempo. Estaba aquí. Y aquí dio a luz a un bebé. ¿Sabes cómo le llamó? Samuel. Samuel, como tú. Es el bebé que se encontró en la puerta del colegio. Red se lo quitó a mi madre. Él es el que está detrás de todo esto, Héctor. Él es el culpable. Tranquilízate, escúchame. Primero tenemos que salir de aquí, ¿vale? Y si tu madre sigue viva, te juro que la vamos a encontrar. Ya lo tengo todo preparado. Tú solo tienes que encargarte de sacar a Paula sana y salva de este internado.